Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias de tus hijos como tú mismo los ves y asimismo no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia. Guarda mi lengua en toda maldad. Que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre. Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Bendice, Señor, mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que sean tu resplandor, y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Amén. Reciban un cordial saludo, queridos televidentes de nuestro canal Guanavisión. Una vez más, iniciando una semana de la mano con el Señor. No olvidemos que a pesar de todas las circunstancias, nos corresponde, me corresponde, aferrarnos a esa mano de Dios para nosotros poder seguir creciendo. Estamos culminando este mes de agosto y a la vez le pedimos al Señor que nos conceda y que nos brinde la posibilidad de iniciar el mes de septiembre, un mes muy maravilloso, un mes conocido para todos nosotros como aquel gran mes del amor y de la amistad, pero también el mes en el que celebramos la gran fiesta de nuestra arquidiócesis, la fiesta del Señor de los Milagros, allí en Girón, en la Basílica Menor, en honor al Señor de los Milagros. Miramos el Evangelio de hoy, lunes 27 de agosto. Hoy estamos celebrando una fiesta muy especial, la fiesta de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan a jurar por el templo, no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También ustedes enseñan que jurar por el altar no obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy dado para nosotros sentarnos en este día especial a dedicarle 5 o 10 minuticos al Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Más aún, en muchas ocasiones y con todos los acontecimientos que nos envuelven a nivel internacional y también a nivel local, aquí en Colombia, en nuestro municipio, a veces pretendemos nosotros tratar de sacar a Dios de nuestras vidas. Más aún, queremos llamar bueno a lo que es malo. Más aún, yendo un poco más a fondo, queremos o pretendemos nosotros eliminar la circunstancia de pecado en nuestras vidas, pretendiendo que ese actuar está bien en cada uno de nosotros. Sacamos a Dios, pretendemos cambiar el bien por el mal y creemos que ello está bien. Hoy Jesús nos dice, insensatos. Eso no es así. A veces escuchamos por allí que la iglesia tiene que cambiar. La iglesia, ¿Dios tendrá que cambiar su norma para con nosotros, los seres humanos creados por Él? ¿O somos nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y yo, los que tenemos que cambiar?
Qué bonito que mirando ese evangelio nos demos cuenta nosotros de esa gran invitación del Señor a mirar nuestro corazón, a darnos cuenta de la exigencia que Dios hoy nos pide. Hoy Dios te pide una exigencia, hoy Dios me pide algo para mí y poder entablar ese caminar. ¿Qué tengo que hacer? Hipócrita, les dice Jesús allí a los escribas y fariseos. ¡Ay de ustedes! Qué bonito que el Señor a nosotros, de nosotros el Señor no nos diga hipócritas, sino al contrario. A nosotros el Señor nos diga, bienvenidos hijos míos, mis queridos, mis pequeños, cuánto los amo. Porque nos hemos esforzado por agradarle, por luchar y aceptar la voluntad del Señor, por cumplir sus preceptos. No esperemos que la sociedad cambie cuando yo no he empezado a cambiar. La sociedad cambia cuando yo empiezo a ver a mi hermano, a aquel que está a mi lado, como alguien a quien Dios ama, a quien yo puedo amar y a quien yo puedo atender, a quien yo puedo servir. Hoy celebramos la fiesta de Santa Mónica y qué bonito que nosotros la podamos conocer. Para todas las mamás, encomiéndense en ustedes a Santa Mónica. Su hijo Agustín, mañana es la fiesta de él, mañana martes, vivió una vida totalmente de mundo, alejada de Dios, una vida totalmente llena de los vicios del mundo. Y esta mujer, Mónica, toda su vida, por más de 30 años en su vida, rogó, insistió, suplicó a Dios por la conversión de su hijo. Una mujer perseverante, una mujer constante en la oración. ¿Cuántas veces nosotros nos cansamos con un Padre Nuestro? ¿O cuántas veces nosotros pensamos que al terminar la celebración dominical, ya Dios escuchó mi petición y accedió, como si fuera un mago, como si fuera algo flash? Mónica, 30 años, suplicó al Señor y su hijo se convirtió. Hoy nos encomendamos a Santa Mónica, oramos a Santa Mónica por todas nuestras mamás, oramos a Santa Mónica por todas aquellas que sufren el flagelo de la violencia, del desplazamiento forzoso, por todas aquellas madres que sufren allí en una clínica por la atención para con sus hijos, por las madres que sufren cada noche sabiendo su hijo dónde estará, son las 11, son las 12 de la noche y no llegan a casa. Por aquellas madres que en su corazón llevan el dolor de saber que sus hijos se encuentran en diferentes circunstancias, que corren riesgos en cada momento. Por ellas que de corazón se humillan ante la presencia del Señor. Allí se acercan a la presencia de Dios orando por sus hijos. Mamás, oramos por ustedes a Santa Mónica, para que su oración, su perseverancia, su constancia, como la de esta gran mujer, sea escuchada por Dios y permita el Señor una vez más la renovación, el cambio de vida de sus hijos acercándose para con el Señor. Para todos ustedes en este día, Dios les bendiga, Dios les acompañe, que Santa Mónica interceda por todos nosotros, especialmente por todas ustedes, queridas mamás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz inicio de semana.